Bienvenidas y bienvenidos. Quiero dedicar unos minutos en la primera parte de esta conversación a hablar sobre temas de metodología jurídica para hacer trabajos de investigación en derecho. Voy a referirme a algunas cuestiones de índole general y luego ya vamos a ir aterrizando en los temas más concretos, más específicos. Espero que todos estén teniendo buena recepción, buen audio. Si nos quieren mandar un mensaje de confirmación. Y pues vamos a empezar con algunas cosas muy básicas que todo trabajo de investigación en materia jurídica debe tener. En primer lugar, insisto, voy a ir de lo más general a lo más particular, es importante señalar que todo trabajo de investigación empieza con una pregunta. Tenemos que hacernos una pregunta que el trabajo de investigación va a servir para contestar, va a servir para resolver. Ahora bien, en derecho, dado que la ciencia jurídica es una ciencia aplicada, ¿qué quiere decir que es una ciencia aplicada? Que es una ciencia práctica, que no pretende hacer reflexiones sobre sí misma o sobre algún objeto abstracto de conocimiento, sino que intenta cambiar la sociedad. La ciencia jurídica es aplicada en el sentido de que se dirige a un modo de regulación de la convivencia social. Y en ese sentido, podríamos señalar precisamente que la pregunta que nos formulemos en cualquier investigación jurídica debe tomar en cuenta este carácter práctico, este carácter aplicado de la ciencia jurídica. También es importante señalar que cuando nosotros referimos cuestiones de índole metodológica, hay veces que tanto en los cursos de metodología que a veces se llevan en la carrera, en la licenciatura en Derecho, como en el posgrado, a veces se vuelven tediosos los cursos o se vuelven incluso aburridos, o hay veces que los alumnos lo consideran materias de relleno que generan poco interés. Pero quiero aprovechar esta ocasión para reiterar la idea de que aprender a investigar es algo muy importante. Y es algo muy importante no solamente como una finalidad o como un proyecto de índole más bien académico, no. Aprender a investigar en ciencia jurídica es importante porque nos permite desarrollar una serie de capacidades que luego son muy importantes en la práctica, porque ya sea que uno se desenvuelva como litigante, como juzgador, por supuesto, o trabaje en el Poder Judicial o en las fiscalías o procuradurías, en las unidades que tramitan las salidas alternas para la solución de controversias, de conflictos, sea uno lo que sea en el ámbito jurídico y sea lo que sea aquello a lo que se dedique, va a tener que hacer investigación. Y saber hacer investigación, repito, es algo nada teórico, es muy aplicado. Es muy aplicado. Tiene que ver con la búsqueda de información, con la capacidad de procesar esa información y de generar hipótesis explicativas de los problemas que tenemos que enfrentar los abogados cotidianamente, de saber llegar a conclusiones válidas para cada problema, de saber o desarrollar capacidades de imaginación de posibles vías explicativas y de solución, repito, para esos problemas. Ahora bien, decía toda investigación empieza con una pregunta. Algunos manuales de metodología general y jurídica suelen llamarle a esta pregunta la hipótesis. Tú configuras una hipótesis para
el trabajo de investigación que estás desarrollando. Y es importante, en ese sentido, cuando uno empieza la investigación, intentar tener clara la hipótesis. No porque la hipótesis no pueda cambiar a lo largo de la investigación. Por supuesto, yo en eso nunca, cuando me ha tocado tanto hacer tesis en su momento como dirigir tesis, pues siempre he pensado más en la dirección que cuando me tocó hacerlas, obviamente, porque ya cuando uno dirige, pues ya tiene más experiencia. Pero siempre he pensado que tenemos que ser flexibles en alguna medida a la hora de el diseño de la hipótesis, porque lo que tú piensas que será tu trabajo de investigación, conforme lo vas desarrollando, puede variar. Entonces, la pregunta con la que arrancaste no necesariamente tiene que ser la pregunta con la que vas a terminar, porque a lo mejor a lo largo de tu trayecto, de tu desarrollo de la investigación, pues descubres otras preguntas que pueden ser más interesantes. Y en ese sentido, hay que tener toda la flexibilidad. Una buena hipótesis, desde mi punto de vista, debe tener al menos 5 características. Es importante que ustedes reparen en esto o de alguna forma pongan atención a esto. Una buena hipótesis debe estar dotada de poder explicativo. Es decir, tiene que encerrar en una pregunta o en dos o en tres o en 5 preguntas o en una explicación breve de arranque. Tiene que saber explicar de dónde surge la pregunta, por qué la pregunta es relevante, por qué alguien se interesa en la pregunta, qué trascendencia tiene esa pregunta en la formación de una persona o en el desarrollo profesional de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, la primera característica de una buena hipótesis es que tenga poder explicativo. La segunda es que sea comprobable, y la comprobación de la hipótesis en cuando hacemos investigación jurídica tiene que ver con el hecho de que la podamos acreditar. Que no sea, y en esto lamentablemente creo que hay muchas malas experiencias en el ámbito académico de nuestra América Latina, que no sea una hipótesis que solo existe en nuestra cabeza, una pregunta que solo nos preocupa a nosotros y que no tiene ninguna trascendencia práctica y que no podemos verificar a través de fuentes de conocimiento o a través de experiencias concretas, etcétera. En ese sentido, diría la segunda característica, pues, de una buena hipótesis que sea comprobable. La tercera es que la hipótesis tiene que concordar con los datos disponibles. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que insertar en un discurso jurídico que ya existe. Es difícil, diría yo incluso que es imposible, o bueno, no usaría la palabra imposible para no tomar un punto de vista totalizador, pero sí, pues que es casi imposible en América Latina desarrollar una investigación jurídica 100% original. El marco en el que nos movemos para hacer investigación jurídica en América Latina es un marco ya dado. Es decir, todos los países de América Latina tienen constitución, tienen leyes, tienen precedentes judiciales, tienen un ordenamiento jurídico con muchas fuentes del derecho, con un alto grado de complejidad, y esto incluye al ordenamiento jurídico mexicano, y en ese sentido ya tenemos una serie de datos que están ahí, que son objetivos, que no creamos nosotros, pero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer investigación jurídica y de hacer trabajo académico. Entonces, es importante también que en el diseño de la hipótesis pues revisemos la situación jurídica que está, cuáles son los datos que hay, cuál es la bibliografía, etcétera, etcétera. Ahorita me voy a referir más adelante al tema de las fuentes, por supuesto. En cuarto lugar, la hipótesis debe estar enunciada de forma clara y concisa. Es decir, si nosotros ya pensamos sobre la pregunta que nos vamos a hacer en nuestra investigación, si nosotros de alguna forma delimitamos el tema, nos procuramos revisar la situación existente en esa materia, ya sea por cuanto hace a la normatividad, al desarrollo jurisprudencial, al derecho comparado, incluso a las experiencias de otros países o sencillamente a la bibliografía existente. Entonces, después de hacer esa reflexión, nosotros tenemos que ser capaces de enunciar de forma, repito, clara y concisa
cuál es nuestra hipótesis. Lo cual, repito, no pasa nada si esa hipótesis inicial luego es modificada, cambiada, enriquecida, etcétera, a lo largo de la investigación. No pasa nada. Diría yo que es hasta sano, porque uno cuando arranca una investigación, por supuesto no puede saber todo lo que termina sabiendo después de hacer la investigación. O sea, tú puedes intuir muchas cosas de un tema, pero a la hora de realizarlo, pues ese conocimiento va evolucionando, es un conocimiento dinámico en ese sentido, y creo que esto también hay que tomarlo en cuenta. Les comento de manera anecdótica que cuando mi director de tesis doctoral en España, el profesor Pedro de Vega, en la Universidad Complutense de Madrid, me pidió, le pedí que fuera mi asesor de tesis, aceptó y me pidió que en algún momento le presentara un capitulado de mi tesis. En ese momento, pues es uno muy joven, a mí me tocó hacer mi posgrado muy, muy joven, a una edad muy temprana. Es muy ambicioso uno a veces y peca de, pues de, a veces uno no mide sus fuerzas, ¿no? Y entonces me aventé un capitulado muy extenso de 12 capítulos, me acuerdo muy bien. Pues abarcando todos los temas, quería yo hacer una tesis sobre fuentes del derecho, la articulación del sistema de fuentes a partir de la Constitución, digamos, era como mi hipótesis, ¿no? Cómo en el modelo del Estado Constitucional de Derecho, las fuentes van articulando el sistema, por un lado, pero también jugando diferentes papeles, de tal suerte que en el Estado Constitucional de Derecho un papel le toca jugarlo a la Constitución, otro papel diferente y distinto a las leyes, otro papel diferente y distinto a los reglamentos, cómo se insertan los tratados internacionales en el conjunto del sistema jurídico del Estado Constitucional de Derecho, cómo los tratados internacionales ponen en juego, no ponen en jaque, ponen en juego sencillamente algunas coordenadas clásicas del Estado Constitucional de Derecho, como el concepto soberanía, o nos insertan en una reflexión sobre la pluralidad de ordenamientos. No trabajamos con un ordenamiento como podría ser el ordenamiento jurídico nacional, sino con una pluralidad de ordenamientos en donde se insertan normas de carácter supranacional y también normas de carácter infranacional en las unidades regionales, en las distintas fuentes del derecho en las que se articulan las partes, por ejemplo, de una federación en un modelo de Estado federal o regional o con comunidades autónomas como en España, regional como en Italia, federal como México o otros países, de tal suerte que... En fin, hice mi índice, tenía 12 capítulos, fui con el profesor Pedro de Vega, se lo presenté y me dijo, pues esta tesis está muy bien, pero piensa si la logres terminar y si la terminas te vas a echar por lo menos 6 años redactándola. Y yo dije, no, yo no tengo 6 años, yo tengo una beca de la UNAM, me tengo que regresar rápido a México, no me van a mantener aquí durante 6 años, ¿verdad? Y entonces, al final, para no hacer el cuento largo, terminé haciendo... lo que era el capitulado original de 12 capítulos terminó estando comprimido en alguna medida y en otros capítulos los tuve que ir cortando y terminó de 4 capítulos. Fueron casi 600 páginas de redacción. Antes nos pedían tesis muy largas, ahora ya, pues esto ya no se estila, pero lo que les quiero decir es que sí necesitas tener clara tu hipótesis de salida, digamos, de arranque, que puede o no coincidir con lo que luego hagas, pero esta claridad y esta concisión, el saber expresar tu idea en una página y media, por ejemplo, en 2 páginas, creo que es algo que ayuda mucho para un buen trabajo y para un buen arranque. Y luego, también como una característica de una buena hipótesis, yo les diría que fuera capaz la hipótesis de expresar o de poner de manifiesto o de... enunciar también de manera breve, fíjense bien en esto, la relación entre las variables que van a estar en el trabajo de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en los ordenamientos jurídicos complejos y en los problemas que suelen ser atacados, digamos, en trabajos de posgrado, hay siempre un cierto grado de complejidad, un cierto grado de...
de pluralidad de asuntos que uno va a tocar. Y en ese sentido, ¿cómo se relaciona esa pluralidad con el propósito de tu hipótesis? Por ejemplo, puedes trabajar, como les decía, fuentes del derecho. Bueno, y las fuentes del derecho, ¿cómo se relacionan unas con otras? ¿Cuáles son las variables de articulación del sistema de fuentes? ¿Cómo puede haber, por ejemplo, un control de constitucionalidad o de convencionalidad que conjunte y le dé cuerpo al sistema de fuentes, etcétera, etcétera? Creo que esto es algo que también nos ayuda mucho. Ahora bien, puede haber en una investigación jurídica, obviamente, y esto pues es muy recomendable, lo que podríamos llamar una hipótesis principal y luego hipótesis secundarias. De tal suerte que tú tengas una idea como una idea general, pero a partir de la cual luego se vayan desarrollando ideas, pues ya sea por capítulo, y hay trabajos de investigación que, como ustedes saben, tienen conclusiones capitulares también, o sencillamente que sean cosas en donde quizá vas desprendiendo ideas o llegues a conclusiones que no sean la gran conclusión o que no sea una conclusión de enorme relevancia, pero que también nutre el trabajo de investigación, que también de alguna forma aporta al trabajo de investigación. Entonces, el arranque sería la delimitación de la hipótesis, con estas características que ya dije, con hipótesis principal, con hipótesis secundarias, etcétera, etcétera. Obviamente, pues ya después de eso empezamos con el cuerpo principal del trabajo, con el cuerpo principal del trabajo. Y aquí les diría varias cosas. En primer lugar, y derivado precisamente de la enorme complejidad que creo que tienen los ordenamientos jurídicos contemporáneos y los problemas jurídicos a los que en sociedades como la sociedad mexicana o en general la latinoamericana tiene que hacer frente en el siglo XXI, creo que es muy importante delimitar adecuadamente el tema. Y delimitar adecuadamente el tema tiene que ver tanto con la propia consideración del contenido del tema, y esto tiene sus dificultades específicas que ahorita voy a mencionar, como también una reflexión sobre nuestras propias capacidades personales, nuestra disponibilidad de tiempo, la situación profesional o académica en la que nos encontremos, etcétera, etcétera. Creo que es importante en ese sentido intentar ser ambicioso, sobre todo en tesis de posgrado, ya sea de maestría, de doctorado, etcétera, pero darnos cuenta que hoy la información es tan abundante en casi todos los temas, es tan proteica la información en tantos y tantos temas, que si no somos cuidadosos en la delimitación del tema, se nos puede desbordar. O sea, de repente llegan estudiantes, ¿no?, conmigo y me dicen, quiero hacer una tesis de maestría sobre la soberanía. Y les digo, muy bien, ¿qué aspecto de la soberanía? No, el concepto soberanía, su uso en el mundo de la Edad Media hasta el mundo contemporáneo, las tensiones que vive la soberanía. Digo, bueno, eso es imposible de hacer. Hoy en día es imposible. Es una tesis que requiere 5 años de trabajo. O gente que quiere hacer una tesis sobre el Estado de Derecho. Oye, ¿qué parte del Estado de Derecho? No, todo el Estado de Derecho, todas las variables. No, a ver, eso no se puede. Hay que delimitar un poquito más el tema. Particularmente en tesis de maestría, porque en tesis de doctorado sí se presta para hipótesis más generales. En esa delimitación del tema, una sugerencia que los pueda acercar a ustedes al éxito, tiene que ver con que seleccionen una temática que sea afín a sus propios intereses, es decir, tiene que ser algo que les interese a ustedes, que les llame la atención a ustedes, que ustedes digan, este es un tema, es una rama de estudio, es un área de estudio al que le quiero dedicar horas, muchas noches de estudio, semanas, meses, años incluso. Y entonces que responda a algo que les interese, pero también, y esto es muy importante, que tenga que ver con su experiencia profesional, en alguna medida, si es posible. Porque si regresamos al principio de lo que les dije, en el sentido de que la investigación jurídica es una investigación
aplicada, que intenta resolver problemas reales que existen en la sociedad. Y si ustedes están trabajando también en el día a día de su experiencia profesional, están trabajando en la solución de esos problemas, pues la investigación jurídica que ustedes hagan puede contribuir, puede nutrir, puede enriquecer su propia práctica. Entonces, intenten encontrar un balance, o si es posible, y eso sería lo ideal, una unión entre sus intereses personales y su experiencia profesional. Ahora, respecto de la parte principal, o lo que podríamos llamar el cuerpo principal del trabajo de investigación jurídica, yo creo que hay una primera decisión, o evidentemente después de la hipótesis y todo lo que ya dije, ¿no? Pero en la parte del diseño del cuerpo principal de trabajo, hay una primera decisión que hay que tomar y que posiblemente también remite o se refiere al diseño de la hipótesis, que es si le vamos a dar a nuestra investigación un enfoque normativo o un enfoque empírico. Y la investigación jurídica se presta para cualquiera de las dos variables. Normalmente solemos trabajar más, en México por lo menos, con enfoques normativos, pero yo le diría que no hay que descartar un enfoque empírico eventualmente. No tenemos por qué descartarlo. ¿A qué me refiero con un enfoque normativo? Entiendo por enfoque normativo el que construye su reflexión de investigación jurídica con base en, digamos, normas abstractas, sea textos constitucionales, tratados internacionales, leyes, reglamentos, precedentes judiciales, etc. Mientras que una tesis más enfocada a un contenido empírico sería una revisión del funcionamiento real de alguna institución jurídica. ¿Cómo están resolviendo los tribunales federales, por ejemplo, las inejecuciones de sentencias en materia de amparo? A ver, ¿qué pasa con las sentencias de amparo? ¿Se ejecutan? ¿No se ejecutan? ¿Se ejecutan al 100%? ¿Se medio ejecutan? ¿Hay algunas que no son posibles, que no es posible ejecutarlas? ¿Hay cumplimiento sustituto como lo prevé la propia ley de amparo? ¿Qué sucede en la práctica? O, por ejemplo, que trabajemos con contenidos empíricos derivados de estadísticas, que las usamos poco y son enormemente enriquecedoras. ¿Qué ramas del derecho se litigan más? ¿Por qué se litigan más unas ciertas ramas del derecho que otras? ¿Por qué hay tanta litigiosidad en cierta área? Por ejemplo, ustedes seguramente saben que el área donde más se litiga en México por número de procedimientos judiciales es la de derecho familiar. ¿Qué te indica eso del tipo de sociedad que somos? ¿Del tipo de problemas que tenemos como sociedad? ¿Qué hipótesis podemos sacar de el hecho que, esta es la estadística oficial, de que cada año se inician más de 700,000 procedimientos del orden de lo familiar en México? 700,000 anuales, dice el INEGI, que es el órgano encargado de generar la estadística oficial. ¿Qué nos dice eso de la sociedad mexicana? ¿Cómo voltear a ver un fenómeno no solamente normativo, sino práctico, que está generando, obviamente, enormes problemas? Entonces, hay que, en el diseño de una investigación jurídica, hay que determinar este enfoque, ya sea normativo o ya sea empírico. En esta parte también del desarrollo del cuerpo principal del trabajo, hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con la calidad de las fuentes. Porque la calidad de las fuentes es aquello que nos va a permitir desarrollar un trabajo de calidad. Insisto, partiendo de la hipótesis de que en América Latina es muy difícil o prácticamente imposible desarrollar investigación jurídica 100% original, nos tenemos que basar en lo que ya existe. Y la verdad es que en materia jurídica tenemos millones, literalmente millones, de investigaciones ya hechas. O sea, nos insertamos en una ruta de la civilización jurídica que viene de antiguo, en el cual se han formulado muchísimas hipótesis, se han desarrollado muchísimos trabajos,
trabajos prácticos, trabajos teóricos, sea trabajos de investigación en licenciatura, tesis de licenciatura, tesis de posgrado, ensayos para distintas materias que los estudiantes llevan. En fin, en ese sentido hay muchísima información ya disponible y con internet pues más, porque yo me acuerdo que todavía antes, cuando a mí me tocó hacer la tesis de licenciatura, en 1994, fíjense ustedes, hacen ya voy para 25 años que obtuve el título de licenciado en Derecho. En 1994, mi director de tesis de la licenciatura sí me dijo, a ver, sobre el tema que vayas a trabajar, tienes que revisar toda la bibliografía existente. Dije, ¿toda? Sí, toda. Y bueno, cuando ya me puse a buscar, la verdad es que no era tanta. Mi tesis de licenciatura la hice también sobre fuentes del derecho. Era una temática a la que yo había regresado una y otra vez en esos años. Y la hice sobre la jurisprudencia como fuente del derecho. Es decir, esta idea del precedente judicial vinculante, cómo funciona, cómo surge en México esta idea, cómo en México la idea del precedente judicial es distinta a la del precedente judicial en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, cuáles son las rutas, en ese entonces eran dos, hoy son tres, a través de las cuales se forma el precedente judicial vinculante en México, cómo se forma jurisprudencia, digamos, ¿no? Por reiteración, por contradicción, etcétera, por sustitución ahora, en fin, etcétera, en términos de lo previsto en la ley de amparo en los artículos 215 a 230, en fin. La verdad es que, pues me dijo mi director, tienes que revisar todo lo que hay, y lo revisé y creo que más o menos di con una bibliografía amplia, pero asequible. Hoy en día sería imposible, sobre cualquier tema jurídico más o menos relevante, revisar toda la bibliografía existente, porque pues con internet pones una palabra clave de búsqueda, pones divorcio, pones testamento, pones interés jurídico, pones interés legítimo, es difícil abarcar todo. Entonces, también ahí, en el tema de la calidad de las fuentes o en el tema de las fuentes que nutren nuestra investigación jurídica, creo que tenemos que ser, por supuesto, selectivos. En esto les haría tres reflexiones sobre el tema de las fuentes a las cuales vamos a acudir para poder hacer una buena investigación jurídica. La primera es la confiabilidad de las fuentes, porque fíjense que pues lo he conversado con muchos colegas profesores y no es algo que ustedes no sepan y que no hayan visto también, por supuesto. Muchos estudiantes se confían en que en internet está toda la información y que de alguna manera pues pueden bajar archivos de internet y hay veces que hasta el copy-paste famoso, ¿no? Y yo les diría cuidado, porque ciertamente hay páginas que van subiendo mucha información, pero hay veces que es información derivada de trabajos que hacen los propios estudiantes. O sea, hay páginas web que suben las tareas de los estudiantes y algunos estudiantes toman esas tareas para hacer sus propias investigaciones. Bueno, eso es tremendamente riesgoso. Es muy arriesgado y suele ser una forma de perpetuar la mediocridad más que hacer avanzar el conocimiento. Entonces, veamos también de dónde estemos tomando la información. Revisemos que las fuentes efectivamente sean confiables, que se trate de recursos muchas veces cibernéticos, electrónicos que están en internet, pero que sean verdaderamente de calidad. Una segunda reflexión sobre el tema de las fuentes es que se incorporen las citas completas, porque hay veces que en este afán de buscar mucha información o de reunir información, de repente no tenemos a mano la cita bibliográfica y dices, es que me acuerdo que lo dijo fulano, pero ¿dónde lo dijo? Y cuidado con eso. Es muy importante que ustedes, no les voy a dar ahorita porque sería muy prolijo, pero es fácil de encontrar en internet, la forma de hacer citas bibliográficas adecuadas, ¿no? De manera completa, donde vengan todos los datos que corresponde poner en una cita bibliográfica, pero sí procurando que estas citas sean lo más completas posibles y que efectivamente el lector de sus trabajos de investigación pues pueda remitirse a la corroboración o a la confrontación
precisamente de la cita, en la medida en que la información esté completa, por supuesto. Si no, pues es imposible de confrontar esa cita. Y luego una tercera cuestión en relación a las fuentes es que intenten buscar material que ofrezca, ese sería mi tercer consejo en este punto de las fuentes, que ofrezca ejemplos relevantes. Fíjense que en esto yo veo una gran diferencia, grandísima diferencia, en la metodología de investigación para ciencia jurídica que se hace en Europa y en el mundo de América Latina en general, y la que se hace en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, derivado seguramente de la manera en que se forman ellos en la carrera, en fin, de lo que ustedes quieran, pero en el mundo anglosajón, el punto es que normalmente se suelen traer a colación casos prácticos, se suelen traer a colación cuestiones muy concretas, muy específicas, y las hipótesis se someten a prueba a partir de los ejemplos realmente existentes. Entonces, si tú dices, ha habido un abuso de la presentación de pruebas en juicio que han sido obtenidas violando derechos fundamentales y que en esa virtud terminan siendo declaradas nulas por los tribunales. Y como ejemplo, el juicio tal, o el proceso en contra de fulano, o la famosa sentencia de tal tribunal, etc. Y eso a veces en América Latina se nos olvida. Se nos olvida citar esos ejemplos que también nos permiten poner a prueba nuestra propia hipótesis y nos permiten poner a prueba nuestro propio trabajo de investigación. Y en ese sentido, incorporar ejemplos, hacer una narrativa que vaya de lo general a lo particular, que pueda suponer una enunciación de un principio abstracto y luego su embonamiento en casos efectivamente resueltos, etcétera, creo que es algo que podría, desde luego, ser muy, muy enriquecedor. Dos cosas más de índole general que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con que todo trabajo de investigación tiene que proponer unas conclusiones. Ahora bien, creo que a veces en trabajos académicos de investigación para obtención de grado, sobre todo, o sea, tesis de licenciatura, maestría, doctorado, hay alumnos, no todos, pero hay algunos alumnos que no tienen claro qué es una conclusión en un trabajo de investigación. Una conclusión no es repetir lo que ya se dijo en el cuerpo del trabajo, pero de manera resumida, ¿no? Si lo que dije en 200 páginas, ahora lo voy a decir en 10 páginas. No, eso no son las conclusiones. Las conclusiones es como la parte final de un silogismo. Acuérdense del famoso silogismo en las clases de lógica que llevamos en la educación preparatoria. Premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria. Es decir, la conclusión adelanta un poco más, llega más allá de aquello a lo que llegamos en la parte principal o en el cuerpo principal del trabajo. Hay que hacer buenas conclusiones. Las conclusiones también, un tema importante es que siempre tienen que ser expresas las conclusiones, no pueden ser implícitas. No hay algo así en investigación jurídica como conclusiones implícitas. Tienen que ser todas explícitas, tienen que estar enunciadas en la parte final del trabajo, etcétera, etcétera. Y la última cosa de índole general que les quiero comentar en esta reflexión sobre la investigación jurídica tiene que ver con la bibliografía, que a su vez se conecta con el tema de las fuentes que ya mencionamos. Y en esto, obviamente, les diría, si quieren hacer buena investigación jurídica, busquen bibliografía que salga de lo normal. Me enfada, me molesta un poco, me causa perplejidad leer tesis de posgrado que usan como bibliografía solo manuales dedicados a la enseñanza del derecho. Sí, los grandes, que los hay muy grandes y muy buenos en México, por supuesto, y en todos los países, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Argentina, en Bolivia, en todos lados. Hay muy buenos manuales para la enseñanza. Pero si toda tu bibliografía está compuesta de manuales para, o primordialmente está compuesta de manuales para la enseñanza,
estás en graves problemas. Quiere decir que no avanzaste nada en el posgrado. Quiere decir que no supiste desarrollar capacidades de investigación que fueran más allá de lo que se da en la licenciatura. En ese sentido, busquen bibliografía y, sobre todo, también hemerografía, pues que verdaderamente corresponda al nivel que ustedes le quieren dar a su investigación. Hay muchísimas revistas jurídicas en línea, las mejores en muchos idiomas, las mejores de Estados Unidos, que son además las mejores del mundo, pues están disponibles. La revista de la Escuela de Derecho de Harvard, por ejemplo, la revista de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos, la de Stanford, la de la Universidad de California en Los Ángeles, la de la Universidad de Nueva York, en fin, las universidades españolas también, las italianas producen revistas, las ponen a texto completo, lo pueden bajar los PDFs, los pueden archivar en su computadora, los pueden imprimir, los pueden subrayar. O sea, ya no hay excusas para configurar un aparato bibliográfico enriquecido que obviamente refleje pues lo que está citado en el cuerpo principal. No poner referencias y más referencias nada más porque sí, sino verdaderamente hacer un trabajo en donde ustedes puedan precisamente configurar unas buenas referencias bibliográficas y demostrar con ello que han hecho un esfuerzo suficiente, que han hecho un esfuerzo importante que los lleve a ustedes a un antes y un después de su trabajo de investigación. Que cuando ustedes terminen su trabajo de investigación digan, caramba, todo esto no lo sabía, mira cuánto aprendí con este trabajo de investigación, mira cuánto avancé en mi propio conocimiento. Entonces, regresando un poquito a lo que ya les dije, delimitación de la hipótesis, muy importante, con las características que enuncié, desarrollo del cuerpo principal del trabajo, con la delimitación del enfoque, el tema de las fuentes de la información que vamos a sacar, la selección y delimitación del tema, que es absolutamente fundamental. 3, las conclusiones. 4, la bibliografía. Entonces, estas serían mis consideraciones generales sobre la investigación jurídica.